partido amistoso, pero partido internacional, donde dos equipos salen al campo a luchar y a demostrar la clase. Ahora veremos lo que los entrenadores preparan en sus laboratorios y a jugadores que querrán que se cuente con ellos para las grandes citas. Guarín. Fred. Brasil se ve beneficiada por la ley de la ventaja. Yepes. Se le echa encima intentando recuperar. Yepes. Martínez. Paco, ¿qué crees que podemos esperar de este hombre? Hoy jugará arriba, dice. Oportunidad de oro. Menos mal que lo ha parado porque se iba para adentro como un rayo. Es el momento para marcar aprovechando el córner. Impacta en un jugador y sale del campo. Dante. Marcelo. Luis Gustavo. Pase interceptado en el centro del campo. Martínez. Los defensas cierran filas y cortan ese balón al hueco. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Fred. Neymar con la pelota. Es un jugador tremendamente habilidoso cuando tiene el balón. El pase puede ser peligroso. Puede llevar peligro. Había un jugador en el medio. Corta y pega pase arriba. Paulinho. Hull. Madre mía, cuidadito con eso. No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. Cuadrado. Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola. Zúñiga. Recupera el esférico desde esa jugada. Puede sacar petróleo. Cuadrado. Zúñiga. Guarín. Aguilar. Cuadrado. Guarín. Cuadrado. Esta jugada puede ser importante. Y supera a su hombre. Su velocidad es un gran activo. Los defensores lo pasan muy mal para marcarle de cerca, porque puede explotar y salir rápidamente en cualquier dirección. Zúñiga. Muy buen robo de balón. Normalmente este jugador es bastante agresivo, pero se está comportando correctamente. Neymar con la pelota. La jugada no pinta nada mal. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. El jugador mete la pierna y se lleva el balón.
Balón dividido tras esa entrada. Jugará el equipo contrario. Oscar. Fred. Se hace con el balón en la zaga. Martínez. El centrocampista corta el ataque del rival. Guarín. Lo va a volver a intentar ante una defensa que hace agua. Oscar. Neymar con la pelota. Pierde la posesión y el balón queda suelto. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Anticipación y anticipación del jugador. Cuadrado. Gutiérrez. Recupera la posesión. Luis Gustavo. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero. El marcador continúa empatado a pesar del dominio claro ejercido por uno de los dos equipos, ¿eh? La cosa tiene que cambiar en la segunda parte. No se pueden tener tantas ocasiones y no marcar. Brasil saca de centro para que comience la segunda parte. Fred. Brasil acecha la portería rival. Madre. Prueba fortuna. ¡Gol! Y eso es gol, 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 gol. Vaya golazo, Paco. Creo que el portero no se ha enterado de nada. El goleador se llevará todo el mérito, pero creo que el pase ha sido de los muy buenos. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Ya vamos, 1-0 de momento. Rodríguez. El defensa no puede con él. La jugada tiene mucho peligro. El balón se va por la línea de fondo, por tanto, córner. No consiguen sacar nada interesante de ese saque de esquina. Le devuelve el esférico. Guarín. Cada vez más cerca de la portería rival. Entra con todo. Gutiérrez. Zúñiga. Su centro sale hacia el área. Gutiérrez. El tiro no iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. El partido está francamente complicado, pero el técnico se niega a darse por vencido porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca, Antonio. Sí, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los hombres. La jugada tiene buena pinta. Esto promete. Le pegó según venía y falló. Es una pena que no haya entrado ese fantástico pase. Habría sido el gol de la jornada. Esta jugada puede ser importante. Recuperan la posesión en el centro del campo. Supera su marcador. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. Paulinho. Dani Alves con el cuero. Gutiérrez. Yepes.
La entrada era peligrosa, pero la evita con ese salto. Marcelo con el balón. Neymar con la pelota. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Marcelo. Fred. Pase interceptado en el centro del campo. Guarín. Se la ha quitado. Qué gran entrada. El cronómetro no perdona y el técnico se encomienda este cambio para intentar cambiar el rumbo del partido. ¿Te acuerdas de la fábula de la liebre y la tortuga, Manolo? El equipo está pagando ahora esa relajación. No ha conseguido controlar el esférico. El centro es buenísimo. Jackson Martínez. Se interpone y presiona el balón. Marcelo. El rival la pelea y se hace con el esférico. Perea. Ha parado el juego. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. El equipo parecía que había bajado los brazos, pero la llegada de los nuevos futbolistas podría darle ánimo para intentar al menos conseguir el empate, Ruiz. Caray, se respira la tensión en ese banquillo. Todos los jugadores suplentes están tensos. El resultado aún está en el alero. Los dos equipos quieren... Manuel Ruiz Barbosa ha visto algo raro. El jugador que se da mucha prisa en sacar... Thiago Silva. Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol, que cambie el resultado. Cuadrado. Sánchez. Llega el balón. Pero no puede controlarlo. Podría haber una... ¡Qué gran prueba, fortuna! Cuadrado. Guarín. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué, qué bien golpea la pelota! ¡Perea! El árbitro pita al final del partido. Una victoria muy, muy merecida, Paco. Han encerrado a su rival en su campo y no le han permitido salir de ahí. Han sabido causar todo tipo de problemas al contrario, que se ha olvidado de su juego de ataque y no ha conseguido perforar su portería ni una vez. De hecho, no recuerdo que hayan tenido más de un par de ocasiones. Manolo Lama se despide de ustedes. Hasta la próxima.